¿Qué más, gamers? Bienvenidos a un nuevo video de Crash Team Racing, donde vamos a enfrentar a cada uno de los jefes sin recibir daño. Nos preparamos para la primera carrera contra Reaper Roo. Lo que vamos a hacer en cada una de las carreras es hacer que el protagonista realice derrapes para liberar un máximo de 3 turbos que aumentarán la velocidad de movimiento del personaje hasta el punto de mantenerlo siempre por delante del jefe. También aprovecharemos ciertas partes de la pista para aumentar la velocidad del vehículo. Tenemos un arma a nuestra disposición. Bien podemos utilizarlo para inmovilizar los movimientos por un momento del oponente, o bien guardarlo para una situación de emergencia. Tomaremos el atajo pisando las piedras. Es acá donde podemos saltar constantemente sin perder la bonificación adquirida por los turbos. Si nos mantenemos derrapando y adquiriendo esta bonificación de velocidad, no hay forma de perder el ritmo en el cual llevamos hasta este punto de la pista. Vemos a Reaper Roo muy por detrás del protagonista. La idea es mantenerlo en su lugar. Algo que no haremos en la primera pista es adquirir las 10 frutas Wumpas. Están muy por fuera de la estrategia de combate contra el primer jefe, porque cada vez que utilizamos el atajo, vemos que la caja está en la pista, más no en el atajo que tanto utilizamos para obtener la ventaja contra el oponente. Lo mismo pasa con la otra caja, con el contenido de las frutas Goombas al dejar a Crash caer en este punto de la pista. Vemos que al final del camino lo podemos recoger o ignorarlo por completo y mantenernos con nuestro propio estilo a la hora de competir y llegar hasta el punto de la carrera, donde tomaremos el atajo y llegar hacia la línea de meta. Papu much tired of watching puny slugs race so slow. Papu want in action to lay boom down big and prove Papu is world's best driver. Papu moves so fast, you munch tracks. La segunda carrera será contra Papu Papu. Afrontaremos el desafío teniendo en cuenta todo lo que hemos realizado en la primera pista. Lo que haremos es aprovechar la bonificación de velocidad que se nos da al iniciar la carrera. Ahora vamos a tener que tomar la curva muy abierta en esta parte de la pista. No es sencilla superarlo sin dejar que el protagonista se choque contra alguna de las paredes. A diferencia de la primera carrera, vamos a conseguir las 10 frutas Wumpas para aumentar la velocidad de movimiento. Tomamos el primer atajo, continuamos con el derrape, adquiriendo los 3 turbos como máximo. El último atajo lo tomaremos en la parte más alta de la pista. Realizamos un buen salto para llegar hacia el otro lado, cayendo hasta este punto, dejando atrás a Papu Papu. Superamos la primera vuelta. Ahora podemos aprovechar la caja nitro para ponerlo en esta zona donde las curvas se toman abiertas para evitar cualquier tipo de complicación y disminución de la velocidad de movimiento por parte del vehículo. También podemos dejar que la caja nitro sea almacenado para una ocasión de emergencia. Aprovechamos el primer atajo y es en este punto de la pista donde no es permitido bajar la velocidad, porque al tomar el último atajo del territorio de Papu Papu se necesita ser muy rápido y saltar en el momento preciso para posicionarnos justo acá. Y es así como conseguimos superar la segunda vuelta, sin que el segundo jefe pueda conseguir hacernos daño. Volvemos a aprovechar para utilizar los 3 turbos. Los derrapes bien ejecutados nos darán la posibilidad de llegar hacia el final de la zona, adquiriendo la bonificación de la velocidad del movimiento del vehículo. Volvemos a tomar el primer atajo. Con un buen salto, llegamos hasta este punto y sin dejar que el vehículo baje su velocidad, podemos ejecutar un buen salto superior llegando hasta acá. De esta forma nos llevamos la victoria sin ningún tipo de dificultad. Papu not himself today. Maybe Papu not eating a big breakfast. You are fast for be so small. Here is key to help. Oxide much bigger problem for you. Him not as big, but him much more grumpy. So, you've beaten all the other racers on these tracks. Well, now you see why I'm the most feared driver on the circuit. I'll earn the right to face Oxide by crushing you into brick dust. Let's race.
Nos preparamos para la tercera carrera contra Komodo Joe. En esta pista existen tres puntos donde vamos a superar con facilidad al oponente. La primera se ubica muy cerca de aquí. Es recomendable pisar el agua de la zona, pero sin tener que tocar las profundidades, o de lo contrario llegará la máscara a rescatarnos. Si lo hacemos correctamente, nos ahorramos unos segundos valiosos dentro de la carrera. Tenemos ventaja ante el oponente. En este punto del enfrentamiento, no será sencillo tomar la curva, pero más adelante compensaremos ese tiempo perdido para que podamos mantenernos siempre por delante de Komodo Joe. Sin perder la bonificación de velocidad del vehículo, pisamos estas piedras. Entre más cerca mantengamos al personaje de la línea de meta, nos alejaremos mucho más del oponente. No hay forma de que se acerque demasiado a nosotros a dejar sus bombas y hacer sus estragos en el vehículo del protagonista. Hay otro atajo que se puede tomar en esta posición. Bien podemos tomar el camino del carro minero. Llegar hasta este punto de la curva que no se toma con facilidad, pero termina con un resultado contraproducente donde el protagonista terminará siendo arrollado por el carro minero. Pero también existe una mínima probabilidad de salir ileso, tomar la curva más difícil con mayor facilidad, pero ese riesgo no lo vale. Lo que vamos a hacer es mantenernos firmes con la misma estrategia a la hora de competir en la tercera pista. Contra Komodo Joe utilizaremos el atajo inicial y la que se ubica al final de la pista. Lo que vamos a hacer en este punto es movernos mucho más rápido que el carro minero, evitando que nos aplaste. Aprovechamos la bonificación de velocidad del vehículo y realizamos el último derrape junto con los turbos suficientes para llegar hacia la línea de meta. You're not so slow after all. Surprised me you did. Here's a key for the win. Still, I think you're not fast enough to outrace Oxide. We're going to lose our planet, and it will all be your fault. What, you call that racing? Forget about it. If you's gonna face Oxide, you's gonna have to get past me first. I'm the speed champion here, and I'm gonna save the world. For a sizable fee, of course. Nos preparamos para la cuarta carrera contra Pinstripe. En comparación de las carreras anteriores, hay que cuidarnos mucho más en este, debido a que el oponente, al hacer contacto con la caja, tendrá activada su arma principal. Utilizará constantemente las bombas hacia abajo. Hay que estar en una dirección completamente diferente hacia el oponente. Después de tomar bien las curvas, aprovechando los tres turbos, podremos estar por delante de él, pero es en este punto de la carrera donde tomaremos el camino de la derecha, donde obtendremos una mayor ventaja ante el cuarto jefe. No dejaremos de derrapar y de utilizar el máximo de tres turbos. Al igual que en la primera carrera, no será necesario depender de las 10 frutas Goombas debido a la ubicación de cada una de esas cajas. Están completamente contrario a la estrategia de juego en este escenario, donde se complica por el manejo de las curvas. Al tomarlas incorrectamente, caeremos al precipicio, aumentando la distancia entre el personaje que nos persigue y el protagonista. No le vamos a permitir alcanzarnos. En esta curva no se toma con facilidad. Hay que dejar que el personaje desacelere, vuelva a tomar impulso y tomar la primera caja con el contenido de las Goombas. Si tenemos suerte, para la tercera vuelta contaremos con la bonificación de la velocidad que nos dan por las 10 frutas. Pero lo que realmente nos da ventaja ante Pinstripe son las curvas bien tomadas y la bonificación de la velocidad del vehículo, y también por tomar el camino de la derecha, y de esta forma podemos alejarnos mucho más del oponente. Pinstripe intentará tomar la ventaja que obtuvo al inicio de la carrera, pero no se lo vamos a permitir si utilizamos correctamente las armas que nos dan en las cajas interrogantes, o bien conservarlo en una situación de emergencia, al ver que el oponente se acerca mucho más a nosotros o ya tiene una diferencia marcada con respecto a la distancia. En el caso de obtener la ventaja por parte de las 10 frutas, las armas que consigamos a lo largo de cada una de las pistas
obtendremos una mejora del arma que tengamos a la mano. En el caso de la caja TNT, pasará a ser una caja nitro. Todo competidor quien vaya a hacer contacto con esta trampa van a explotar inmediatamente sin tener la posibilidad de quitarse la caja de encima. Algo que solamente sucede con la caja TNT. Continuamos con los derrapes. Mantenemos el turbo intacto en su máximo de 3 veces. Ahora con la modificación de la velocidad de movimiento nos va a permitir realizar un último salto hacia el camino de la derecha. Vemos la distancia entre los dos competidores. Pinstripe ya no tiene oportunidad de alcanzarnos, pero de igual forma no hay que confiarse debido a que es un competidor bastante persistente a la hora de querer estar en primera posición. No hay que permitirle utilizar su mejor arma para derribarnos y sacarnos de la pista. Continuaremos aprovechando los elementos de la pista, territorio del cuarto jefe. Todo lo que hemos hecho hasta este punto nos ha permitido mantenernos siempre por delante de él y de asegurarnos de no recibir ningún tipo de castigo, de no recibir daño por parte de las bombas y mucho menos de caer al precipicio. Y es así como nos llevamos la victoria. So, you beat me fair and square. I doubt you'll be as lucky with Oxide. Here's a key for your troubles. Oh, brother. Well, the little Derriverman has finally collected all the trophies to become world champion. What took you so long? Now we prove who the fastest driver really is. Ha llegado el momento de enfrentarnos a Nitro Oxide. La carrera contra el jefe final no será una tarea sencilla. La recomendación para tomar ventaja contra él es tomar la primera curva cerrada. De esa forma, no hay forma de que sus trampas, sus armas, nos alcancen y nos derriben. Tenemos 3 misiles, bien podemos dispararlos y derribar al oponente, tenerlo inmovilizado hasta tener la ventaja de mantener al protagonista en primer lugar. Pero ahora hay que estar cerca de él para evitar las trampas, porque entre más lejos pongamos al protagonista, lo único que vamos a conseguir es dejar que él siga en primera posición. Otra forma de llevar a Crash o cualquier otro personaje en primera posición en la carrera final es en este punto de la pista, donde hay que ver que la gravedad nos va a jugar a favor si sabemos aprovecharlo realizando un buen salto y tomando la curva cerrada. Nitro Oxide no tendrá forma de mantenerse siempre en primera posición, pero si todo lo que hemos hecho hasta este punto de la carrera ha sido realizado correctamente, no hay manera de que el oponente pueda lanzar cada uno de sus armas de la forma en que él lo desea. Es en este punto donde ya estamos por finalizar la primera vuelta y continuaremos aprovechando las bonificaciones de la velocidad de movimiento, también de las 10 frutas bombas y de realizar un máximo de 3 turbos por derrape. No será sencillo mantenernos en la primera posición porque el oponente no bajará su velocidad de movimiento si no le colocamos una trampa, pero no vemos la necesidad de hacerlo debido a que tenemos la confianza de llegar a la final de esta competencia como corresponde. Aunque hayamos chocado contra la pared, volveremos a recuperarnos, aumentamos la velocidad de movimiento, continuamos con el derrape, dentro de poco aprovecharemos la poca gravedad de la pista para recuperar el tiempo perdido por el choque. Ahora tendremos que prepararnos para el salto, van a ser un total de 2, el primero en una rampa pequeña, la próxima será uno más grande y a fin de cuentas las cosas cambian en esta rampa, porque si nosotros saltamos antes de tiempo y sin la velocidad que corresponde para llegar hacia acá, perderemos toda la ventaja que hemos ganado en las 2 primeras vueltas contra Nitro Oxide. Llegaremos hacia una parte de la pista que prácticamente nos devuelve al inicio de la carrera. Por eso mismo no hay que confiarse por más que ya estemos en la primera posición y no coloquemos las trampas que ya fue mencionado anteriormente. Nosotros debemos mantener el mismo ritmo, aprovechar las curvas para tomar las cerradas, ganando así varios segundos dentro de la pista. Lo mismo ocurre con el resto de las pistas y sus competidores. Si vemos necesario utilizar, en este caso los 3 misiles, o las trampas como viene siendo las cajas nitros, lo vamos a aprovechar. Pero al ver que las cosas van a nuestro favor, aunque existan ciertos momentos de las carreras donde cometamos errores por el choque de una pared,
o de pisar una trampa o dejar que cualquier otro competidor utilice sus mejores herramientas para derribarnos, seguiremos hacia adelante hasta que ya lleguemos hacia la línea de meta, como viene siendo en este caso, que solo restan unos cuantos segundos para salir con la victoria, al igual que con el resto de los escenarios. Los hemos superado cumpliendo con el reto de no recibir daño y saliendo con la victoria. Y listo, gente, agradezco el tiempo que le has dedicado al video. Y si te gustó, dale like, suscríbete, que eso me ayudaría un montón. Hasta la próxima. Until you've collected all of those and race me again, you'll never be able to claim you are the fastest. This won't be the last time you'll face Nitrous Oxide. We will meet again.